¿Dónde puedo comprar los boletos? ¿Cuánto cuesta el boleto? ¿Quién se presentará en el FIC 2021? ¿Habrá zona de camping este año? ¿Qué incluye el pase VIP? A pocos días de que empiece la edición número 20 del Festival Internacional del Globo, que se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre, te decimos todo lo que tienes que saber para vivir esta experiencia al máximo. Durante el Festival del Globo, el Parque Metropolitano abrirá sus puertas a las 5 de la mañana y cerrará a las 9 de la noche, iniciando con el despegue de globos a partir de las 7 a.m. A lo largo del día, podrás disfrutar de varios eventos y más tarde, de las Noches Mágicas, que iniciarán a partir de las 6 p.m. Recuerda llegar con tiempo de anticipación para que puedas instalarte con facilidad y ver el evento completo. El boleto general tendrá un costo de 253 pesos. Con él, tendrás acceso a un día del festival y a los eventos que se presenten en ese día. ¡Ojo! Solo puedes ingresar una sola vez. Si sales del parque durante el mismo día, no puedes volver a entrar con el mismo boleto. Además del boleto general, también está el pase VIP, que cuesta 3.300 pesos. Este boleto te dará entrada a las 3 noches mágicas del parque y podrás disfrutar de los conciertos en la zona preferencial. Para cualquiera de las dos opciones, puedes adquirir tus boletos comprándolos a través de la página de Superboletos o bien en las tiendas OXXO. A lo largo de las Noches Mágicas, se estarán presentando varias bandas locales, además de los tan esperados conciertos de DJ Snake y Alejandro Fernández. Aunque ya era costumbre que cada año cientos de personas se quedaban a acampar en las instalaciones del parque, este año no se podrá realizar esta actividad. Esto como medida preventiva. Si usted se está preguntando cómo llegar hasta el parque para ver el despegue de los globos, en los días del festival habrá una ruta express del 12 al 14 de noviembre que te llevará hasta el Parque Metropolitano. Esta ruta especial podrá tomarse afuera de la estación de San Jerónimo, sobre la calle Juan de la Barrera, de 5 a 7 de la mañana y tendrá un costo de 12 pesos. También se habilitará una parada provisional sobre el Boulevard Miguel Hidalgo Norte, entre dibujantes y materialistas, para que más personas puedan usar el servicio. Los regresos serán de 7 a 10 de la mañana, desde la calle Amazonas, en la colonia Rivera de la Presa, a un costado del Parque Metropolitano, y llevará a los visitantes nuevamente a la estación de San Jerónimo. Para aquellos que este año no puedan acudir presencialmente al festival, el FIC 2021 ofrecerá transmisiones en vivo de las actividades más importantes de este año, bajo el nombre de FIC en directo, y que será conducido por Andrea Legarreta, Eric Rubín, Facundo, Yurem y Mariana Torres. Además, no te pierdas la cobertura que Periódico AM León tendrá para ti.